¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola. Qué lindo estar por aquí en este nuevo directo, que tengo muchísima información. Hasta este momento hay llamadas, señoras y señores. Eso tenía que comunicarles. Hay llamadas. Está saliendo eh, por ahí un chismecito que tengo, tuve que corroborar. Hice unas cuantas llamadas, unos cuantos mensajes de texto a ciertas fuentes de la Asamblea Nacional. Y hay llamadas. Hay llamadas para qué, tú dirás, Kevin. ¿Quién está llamando? Mañana se va Guadalupe Yori. La señora está tratando de convencer Kevin Modo, asamblea. Así es, estamos en, la, en los momentos antes de la destitución de Guadalupe Yori. Hay una desesperación a la interna. Parece que, que le van a sacar más cosas mañana en la, en la comparecencia de eh, Johanna Ortiz, que ella va a ser la asamblea de, de UNES quien va a, a ser la, la proponente de este tema de la institución, de decir las justificaciones, por qué se va. Hoy arde Troya. Está en estos momentos ardiendo Troya, déjeme decirle. Hay una llamadera que da miedo. Oye, te vas a quedar sin, sin saldo. Bueno, es que tiene plan. Bueno, te vas a gastar el plan y apenas estamos 22 de noviembre. Así que suelta el teléfono que está saliendo humo de esos dedos, señoras y señores. Oiga. Salieron unas encuestas sobre la aceptación de Guillermo Lazo. vamos a revisarlas. ¿Cuándo es la sesión para la destitución, Kevin? Si ¿sí ven que hay algunos que no sabían, para que te des cuenta, es oportuno salir en directo ahorita. Mañana, miércoles a las tres y media de la tarde, ¿dónde lo vas a ver? Aquí, en este canal, a la misma hora, con el mismo personaje, con el mismo periodista que lo va a narrar. Aquí en Sin Corbata, tres y media de la tarde, hora Ecuador hora Ecuador, así que mañana nos vemos tres y media de la tarde hoy hay mucha información todavía un pito que hay entre Arosemena y Cinteviteri, pero eso no queda ahí resulta ser que ya Pablo Arosemena salió a decir que no van a condonar ninguna deuda de 10 mil dólares a nadie, entonces señoras y señores, el gobierno le vio bien vistas las que sabemos a Gary Espinosa y a Leonidas Isa. Ya están, ahora sí, comunicando que va a haber movilizaciones, que van a tomar medidas. Yo solamente les digo una cosa. Si ves Leonidas, si ven Conalle, si ven Fenosín, si ves Gary, por confiarte, por confiado les pasan las cosas. ¿Qué más quiere que les diga? ¿Qué más quiere que les diga? Por confiarse les pasan las cosas, señoras y señores. ¿Ya? Por andar de confiados. Por creer de buena fe. Ahí está. Los tienen de rodillas. No les van a cumplir nada. No va a haber decretos, señoras y señores. Así que tic tac, empezamos la noche, señoras y señores. 8 y 36, en vivo estamos. No es grabación, estamos en vivo. Así que, mis queridos amigos y amigas, si no lo han hecho, lo invito a que en este momento, antes de que te acomodes, antes de que te pongas la colchita de tigre, antes de que prendas el aire, el ventilador, o, por, o saques por ahí, qué sé yo, un, un trapo para que te ventes por el calor que hace ahorita. Pon like. Pon like, compártelo en tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en WhatsApp, en los grupos, donde tú quieras. Comparto en este momento, es más, yo lo voy a hacer también. En la, en la mañana me dijeron eso, Kevin, por favor, muchos estamos en Twitter, así que por favor, ayúdanos poniendo ahí. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, señoras y señores. Hoy hubo directo al a, a las 10 de la mañana, como siempre, recuerden, a los que no sepan, 10 de la mañana de lunes a viernes, 10 de la mañana, si te lo has perdido, si no sabes. 10 de la mañana, ahí está, entonces bueno Entramos a en la, la Entramos a la transmisión, yo sí si le doy like Ojo, mira, yo soy el que El que conduzca Este programa y le pongo, mira, ve, ahí está Like, soy el like 80 Yo soy el like 80, yo no sé tú Yo soy el like 80, ya voy a leer A todos por ahí que me están mandando Vayan poniendo, saludos desde dónde Desde la China, la Conchinchina Desde Qatar, qué sé yo Vamos, Pongan todos ahí y ya les voy a ir saludando. Bueno, yo voy a compartirlo en Twitter, por supuesto. Lo voy a compartir en Twitter y le voy a poner aquí. Bueno, vamos a ver. Estoy en vivo. Estoy en vivo. Entra ahora. Ahí está. Y le metemos ahí un emoji para que tenga más, más emoción. Sí, ok. Le metemos un, un diablito, le metemos ahí todo picarón. Bueno, mandamos. Twitter se fue. Listo, señoras y señores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner like, compartir y vamos a leer comentarios en estos precisos momentos. A ver, saludos para aquí, para Chinita, ¿cómo estás? Para Grace desde Ponciano Alto en Quito. Gonzalo Herrera. Hola, Kevin. Saludos cordiales desde la capital bananera del mundo. Éxitos constantes. Kevin, ¿por qué cambió el horario? Bueno, o sea, a las 10 de la mañana lo habían dicho. Eh, yo hice una encuesta. Yo no es que lo cambié de, de loco. Ojito. Yo hice una encuesta y la gente que está aquí puede corroborarlo. Hice una encuesta y la gente decidió a las 10 de la mañana. Y yo, ok, de las 10 me voy hasta las 11, he llegado hasta las 12 y media, qué sé yo. Pero cumplo a las 10 de la mañana. Ahorita estamos saliendo porque hay información de último momento. Porque amerita hacerlo. Porque mañana hay juicio político. Y ahorita. Si no, lo, si no hacíamos esto ahorita, para mañana ya es tarde, para mañana ya es periódico de ayer. Y usted sabe la canción, ¿no? Periódico de ayer que ya nadie quiere ni leer. Jorge León desde el sur oeste de Guayaquil, ¿qué será? Por Tete, la Chala, ¿qué será por allá, ¿no? A lo mejor, por la, no sé, por la PJ. Desde, si sí hubo consenso. Saludos desde Santiago de Chile, estimado Kevin, dice por acá Vinicio, Eitel, creo que Isa tenía esperanza de que el gobierno cumpliera, pero... pero o sea, yo sé, perfecto, ¿no? Pero es que esa esperanza era boba, ¿no? Esa esperanza es boba, ¿sí o qué? Bueno, pero resulta que esa esperanza resultó que no valió para nada, tú lo has dicho, pero es que es bobo creer que, o sea, de parte de Isa, no, tí, no, no de ti, Heitel, sino de Isa, bobo creer que pudo haber esperanza, que le iban a cumplir, pero bueno, ahí está, mi taita. Like número uno, saludos, mijín. Y para la gente de Cuenca, todo el, todo el Ecuador, viva la patria, viva Latinoamérica unida. Ojito, el día viernes, 11 del día, tenemos transmisión Ecuador versus Países Bajos. Así que vamos a estar de largo, desde las 10 de la mañana, imparable. Nadie nos vota de aquí. Rosita Barrera, también suscriptora y miembro del canal, haciendo ya uso de sus emojis. Ojo, para los miembros del canal, tenemos emojis especiales. Pido hincapié. Alzando la Copa Ecuador, la Valencia, el gol, el grito de gol, el escudo de la selección y el corazoncito de Ecuador. Me falta poner el del profe Gustavo Alfaro que me lo pidieron hoy día. Así que si tú quieres un sticker de algo, de alguien, de algún político mía, lo que sea, envía tu comentario. Pero sí, tienes que unirte como miembro. Un dolarito nomás y eso es suficiente. Desde Chone Manaví, Juan Vera, buenas noches para Lucho. Y arrancamos ahora sí con toda la. Información que tenemos preparada para todos ustedes. Ahora sí, mira, en redes sociales apareció esta fotografía. Tú sabes que estamos en campaña. Tú sabes que estamos en, en tiempos electorales. Y, y van a hacer lo que sea por un voto. Van a hacer lo que sea por un voto. Y se han escogido, como siempre, ¿no? Hay estos faranduleros. En, en, entre, esto, entre esta gente, vamos a poner por acá. Ahí está. Para la gente que me está preguntando, Kevin, ¿cómo me uno como miembro? Bueno, tranquilos. Te unes como miembro así. Entrando al link que te dejé ahí fijado. Entras y un dolarito ya está, y hasta ahí con eso ayudas enormemente a este canal. Ahí está. Bueno. La Mafe Ríos. De la farándula. Se lanzó para ser viceprefecta. A la prefectura del Guayas. Junto a la Pente. Y busca otra vez volver a la prefectura del Guayas. Primero sus fotos. O sea. ¿A dónde vas? A un cantón. Donde sabes que los cantones están olvidados. Y esos cantones. Pues, tienen lodo. Tienen tierra. Tienen maleza. Hay agua. Hay ríos, por supuesto. ¿Quién no ha a un cantón? ¿Ya? Aquí lo vemos, ¿no? Pero es obvio. Y dice ella. Chola superada. Pobre, pero con estilo. Lo más importante. Bien honrada envíenme por interno memes de estas fotos y las estaré publicando o sea no hay ningún tipo de aporte solamente el meme la burla y la gracia bueno si es que existe la gracia pero oiga señorita con mucho respeto estamos hablando de una dignidad en la cual a una provincia la han tenido así no por el hecho de ay no es que los cantones son agricultores las eh, en los cantones son más así de campo de, de, de nuestros campesinos, agricultores, arar la tierra. Hay que tenerlos humildes, hay que tenerlos olvidados, sucios, para que siga siendo cultura que así sean estos eh, cantones. No, señoras y señores. Usted ve, por así decirlo, cantones agrícolas en otros países. Tienen todo lo necesario. Tienen todo lo necesario, todo lo que necesitan tener para que su vida sea óptima. Porque si estamos diciendo de que no de que, no sé, en Lomas Argentillo, eh, no sé, eh, Que el mismo Durán, para no irnos tan lejos, ¿ya? Durán, no tiene ni siquiera ni agua. No tiene ni siquiera agua. Y los candidatos le siguen prometiendo agua. Los mismos que han estado toda la vida siguen prometiendo la misma agua de hace 500 años. Va a salir media podrida esa agua, ¿no? Porque si la han tenido guardada años atrás y recién la quieren prometer y cumplir ahora, pues, Dios mío, esa agua tiene mo. Pero para que te des cuenta, la señora, bueno, haciendo su gracia, lo cual no, no, o sea, es solamente un adorno, la señorita, lastimosamente, vas a un recorrido, quieren que te alce, que te alce en, en hombros. No sé, ¿no? Aquí ha hecho una... Yo no quiero hacer la crítica, yo solamente quiero evidenciar esto, ¿no? Que no se dejen engañar por estos falsos candidatos, que le hacen muy mal y lo hacen no jocoso, cuidado, ¿ah? ¿eh? Lo hacen lastimosamente vergonzoso, es la palabra. Gracias, por favor, por esos likes. Gracias, me están mandando por ahí. Like, muchas gracias por ser el like 210. Esperemos que tú, que estés faltando, que estás acostado ahí, que estás disfrutando de tu merienda, por favor, dale like al directo, que nos ayuda enormemente. Y si quieres apoyarnos mucho más, envía tu super chat y únete como miembro, que vamos 60 y... 70 y... ¿Cuántos? 77, vamos, 77, acabo de subir uno más hace un ratito, 77, vamos con la crítica, lo hace por acá, eh, una cuenta de Instagram, Giovanni Borneo se llama, dice, texto de Don Pepe Julio Anchundia Lor, ok, lo está citando, cada cuatro años, estos parásitos, que se hacen llamar políticos, llegan a nuestras casas de formas varias, unos más ridículos que otros, su bajeza, su bajeza queda, Expuesta en sus muecas, morisquetas y reacciones ante nuestra realidad. Ellos no pisan lo que nosotros pisamos, no comen lo que nosotros comemos, no usan el transporte que nosotros usamos, sus hijos no van a las escuelas que nuestros hijos van, ellos no van a los hospitales que acudimos nosotros. Ellos se hacen una ciudad para ellos y nos dejan a nosotros otra cosa de muy mal servicio para nosotros. Aún así, a sabiendas de esa abismal brecha económica y social, llegan, sin más, a seguir pidiéndonos votar por ellos, constituyendo así el acto más vil e insolente que se puede imaginar. Buenísimo, estas palabras, ¿ah? ¿eh? Buenísimo. Cada cuatro años, esta gentuza de poca monta, pues son ellos los reales malhechores y delincuentes, vienen a recorrer nuestros barrios con sus caras maquilladas, repletos de perfume. Nos llena de repudio perlos que con sus harapos ostentosos vienen a engañarnos, engañarnos, pidiendo sus votos. Jamás en su vida habían venido a este lugar. Solo salimos a evidenciar su baja calaña. Nuestra realidad los abruma, los aterra, los asquea. Es que eso que queremos que ellos saben que sabemos que nunca más volverán aquí. Claro, después de campaña, adiós. Solo llegan para las fotos en sus redes sociales, donde por usar vestido le dirán qué cool o qué buena actitud. Y sí, esa actitud es cara de hipotrida que todos los de su círculo tienen. Esa gente que vemos son los culpables del caos, el desorden real. Su clase no es alta, sino la más baja por retorcida y llena de odio hacia nosotros. Qué bien lo disimulan al venir por acá. Ellos son más pobres que nosotros, su pobreza es más atroz, por eso deben venir a buscarnos a estos sitios inhóspitos para seguir exprimiendo nuestros bolsillos. Espero que esa crítica, esa reflexión les llegue a todos y sí, hagamos conciencia en estas elecciones que se vienen. Sigamos, bueno así, con más información recuerden el día viernes tenemos que, tenemos por supuesto, eh... El partido de Ecuador versus Países Bajos. Así que, señoras y señores, tenemos ahí eh, que estar listos, listos para la reacción. Así que, señoras y señores, ya saben lo que hay que hacer: entrar a las 10 de la mañana aquí en Sin Corbata y nos vamos de largo. A ver, a ver, aquí está, déjame poner aquí en pantalla, aquí, aquí está: Copa del Mundo FIFA, el día de hoy el grupo D jugó, Francia-Australia quedó 4 a 1. Dinamarca, Túnez empataron a cero, México y Polonia también empataron a cero, un grupo que queda totalmente ahí abierto, ¿no? Y del grupo C, Argentina y Arabia Saudita, que fue la gran, primero decepción, pero también sorpresa. Argentina 1, Arabia Saudita 2, eso fue un golpazo directo para muchísima gente. Yo me levanté a las 5 de la mañana para, para ver ese partido porque me interesaba mucho y quedó... ¿Dos a uno? Imposible de creer. Otra cosa que también nos está pasando en Qatar es que abrió la Comisión Disciplinaria de la FIFA un expediente en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Nos sancionan por todos. Es el mundial de las sanciones. Es el mundial de, de cualquier cosa. El VAR nos cobra cualquier cosa. Qatar prohíbe cualquier, muchas cosas. Eh, se está dando muchísimo. Tanto, tantísimo. Ya vamos a tratar el tema de Gary Espinosa, de la fenocín, de la, la conalla. Bueno, tenemos un, un directo un poquito larguito, pero muy, muy chévere. Cánticos injuriosos. Yo escuché un cántico que hacía referencia a los chilenos. Por ejemplo, decía, este, eh, el que no salte es un chileno. M, no te sabe la palabrita con M. ¿No? Bueno. El que nos salte es un chileno. Por obo. Ya, ese cántico, por ese cántico es que hay sanciones, señoras y señores. Y acá dice: cuando se trata de la primera infracción, la disputa de un partido con un número limitado de espectadores y una multa de al menos 20 mil francos suizos. O sea, ya estamos condicionados. Limitado el número de espectadores para nuestro siguiente partido y una multa de 20 mil francos suizos. Si esto se trata de reincidir, o sea, si en el partido contra Países Bajos volvemos a cantar lo mismo, nos va peor, dice. Medidas disciplinarias contra la implementación de un plan de prevención. Una multa, la deducción de puntos, reducción de puntos, dice. La disputa de uno o más partidos a puerta cerrada, sin público. La prohibición de jugar en un estadio determinado, o sea, no en casa una derrota por retira o renuncia de paso, perder tres puntos, la exclusión de una competición o el descenso de categoría. O sea, hay sanciones de todos los gustos y colores que le quieren clavar a Ecuador. Será Chile que está metiendo sus manos ahí para empezar a empujarlo a, 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 a la selección ecuatoriana. Bueno, señoras y señores, pasa de todo en esta Copa del Mundo, pero bueno. ¿Cómo se van preparando? Hoy veía unos entrenamientos de Ecuador bastante bien, bastante centrado, sin confiarse, cuidado por eso con agrandarse. No, ah, ya le ganamos a Qatar, decimos victoria, <laughs> y no, nos la suda todo. No, no, no. Tranquilos, calma, pueblo, por favor. Hay que andar con mucha humildad para ir a sacar un buen resultado. Gracias, mi querido Jess Lu Suárez, por ser el like número 305. Así espero que la gente vaya siguiendo. Eh, eh, la transmisión y que se siga sumando con sus likes, con comparticiones y también, si quieres apoyar a Sin Corbata, hágalo por favor, porque este espacio es suyo. Aquí no nos pauta nadie, solamente el pueblo ecuatoriano. ¿Y cómo lo hacemos? A través de donaciones, de super chat, únanse como miembro. Por ahí les subí unos stickers vacancísimos. Entonces, eso lo vamos a utilizar para el día viernes con el partido de Ecuador. Dice: No podemos especular. Ante Países Bajos hay que sacar un resultado positivo porque eso significaría que estar clasificados. En un mundial nada te garantiza nada. Es un resultado sorpresivo, ¿no? Por los partidos invictos que tenía Argentina y porque venía con una plantilla en óptimas condiciones. Más de 30 partidos eh, la selección argentina y hoy se acabó el invicto. Bueno, mientras analizamos Ecuador, Países Bajos, nos ocurrió algo inesperado. Por acá un video que encontramos súper interesante. Veamos. Eh, afón. Ensayo de los porteros, práctica de la selección de Ecuador. ¿Cuál será el portero? Galíndez dice cualquiera de los tres. Pienso que el héroe inesperado en este partido van a ser cualquiera de estos tres porteros. Aunque usted me dirá, no, Galíndez va a repetir porque el portero no se cambia. Bien, reflejos, vertical, los cuidados en los palos, de John mete mucha pelota en rosca, que es el, no es el cerebro, porque el sistema es el cerebro de Países Bajos. Pero sí si es el jugador que filtra pelota y Ecuador tiene que jugar presión contra presión esa fórmula nos ha dado resultados en vídeos anteriores le había hecho esa entrega de presión contra presión, cuando perdamos la pelota, los Wines tienen que volver por dentro los Wines por dentro, no por fuera los Wines por dentro, nos da facilidad a quitarle la pelota quitarle reacción al adversario y le va a prohibir a De Jong que filtre pases, filtrar pases a la espalda de el 5 nuestro, de los interiores nuestros y de los centrales nuestros, porque de John tiene esa capacidad. Ahora acá Méndez hace de gran catalizador de juego, de un 5 que referencia a quién? Al armador del adversario. Esa palabra suena antigua, armador, generador de fútbol, bueno, tienen a Blind. Tienen jugadores que con a qué sacan bien por el interior. Y la fortaleza de, de un libro como Van Dyke, que va bien en el juego aéreo. Van Dyke, sí. capítulo aparte. Los arqueros que ustedes ven allí, Galíndez, que va a ser titular, sabe que Van Dyke te cabecera. En pelota quieta, es un jugador que. Gracias, Juan González, mi hermano. Gracias, Juan González estás? ayuda con 10 dólares al canal. Benísimo, Hola, ¿ven? Kevin. Invítalo al Charlatán de Don. Villa y pregúntale que como hizo para hablar con los jueces de Manhattan y con Joe Biden. Tremendo cuento chino. Tremendo cuento chino con John Biden y con los jueces de Manhattan. Una nueva historia, por digo. Villa Vicencio puede ser un excelente productor de cine de Netflix. Está perdiendo plata en la Asamblea Nacional. El tipo debería vender todas sus producciones a Netflix porque sería un un creador de contenido bárbaro. Sigamos escuchando a, acá a Bonafón, que hace un, un análisis pero fantástico, o sea, muy bien, muy bien desmenuzado. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué hace esto? Cintura. Se amaca en el aire y saca la potencia desde la cintura. Y le pega muy bien a la pelota. El giro de cuello Bandai es extraordinario. Esta es la selección de Ecuador. Confía en tu país. En esta Copa del Mundo. En esta Copa del Mundo. Llegamos lejos. Dida Domínguez nos saludó. Abrazo. Querido amigo, siempre el respaldo con usted. Mi jugador, ten alma. Ah, qué bueno. No, no, buenísimo. Buenísimo oiga, el, el análisis que hace. Muy bien. ¿ah? ¿eh? Eh, ha visto los juegos, ha visto cómo se maneja Países Bajos y me parece fantástico. Ecuador tenga esa inteligencia, que sepa por dónde es que le van a atacar. Es que así es. Oiga, lo de hoy día, de Arabia Saudita contra Argentina, es una brillantez técnica. Y usted sabe que me gusta el fútbol y sé más o menos ahí de fútbol, ¿no? Oiga, pero es una, una genialidad de lo táctico, cortarle todas las salidas dejarlo estrangulado a Argentina y no saber qué hacer es una locura de cómo se juega el mundial en estos momentos a la altura que está, o sea, yo me acuerdo el primer mundial que vi que fue Corea-Japón 2002 y se jugaba rústico, se jugaba al cuerpo, al choque. Me acuerdo también lo de Alemania 2006 cuando clasificamos a octavos de final, una locura. Estaba en la escuela, pero me acuerdo perfectamente. Y pasaron los mundiales, pero lo que pasa ahora es otro nivel, es otro nivel. Gracias a la gente que está ingresando no te olvides, 1200, pon tu like, ¿eh? tú, yo sé que tú estás faltando, yo sé que tú eres el que no pones likes, bueno, pon ahí tu like, bueno, también salúdemelo y mándele mucho cariño a Juan González, que nos acabó de enviar un super chat, gracias mi hermano Juanito, espero que te unas como miembro del canal, ya vamos 78, contigo seríamos 79, vas a poder disfrutar de contenido exclusivo, de stickers, de millón cosas que les tengo preparado a los eh, miembros del canal, muy bien. bueno, sigamos. Ahora sí, vamos con los temas políticos. Ahora sí, vamos con la coyuntura nacional, porque de aquí arrancamos. Arrancamos asamblea. Arrancamos tema Guadalupe Yori. Arrancamos también Pablo Rosemena, Cintia Viteri. Arrancamos tema Fenocinco, Naye, Gobierno, Acuerdos Truchos. Ahorita se destapa la olla de grillos, señoras y señores. El tic-tac empieza a rodar. El tic-tac empieza en estos instantes a ser cada vez. El reloj no es que está marcando. Eh, Hacia adelante, ¿no? Así, usted sabe, ¿no? El reloj marca tuk, tuk, tuc, uno, dos, tres. No, no, así no está marcando. Está marcando tac, tac, así: 60, 59, 58, 56. Así más o menos está marcando, señoras y señores. Los segundos, los minutos, las horas se están yendo como agua entre las manos, entre los dedos, señoras y señores. Así que vamos ahora sí con este tema. Día, la semana pasada, la Asamblea votó unánime en que el gobierno tiene responsabilidad en el caso del femicidio de la abogada María Belén Bernal. Hoy lo rechaza el gobierno. Ahorita está imparable el gobierno. Piensa que eh, el, el, el año acabó. Piensa que el año acabó el 22 de noviembre de 2022. Vamos a ver cómo sale. ¿Cómo sale airoso? Todavía falta diciembre. Yo sé que en diciembre hasta mediados todavía tenemos el Mundial, pero en Ecuador siguen pasando cositas. La asamblea sigue sesionando. Está tratando de quemar los últimos cartuchos esta semana. Por eso, la, la, la anterior semana se fueron los cuatro del Consejo de Participación. Y eso te lo vine avisando desde el mes de julio de este año. Para la gente que sigue los directos, que siempre está pendiente. No es mentira. Yo siempre les digo la verdad. Gracias, mi querido Oshibaru, por esa rosita que nos mandas en TikTok. Un abrazo para ti, mi hermanito. ¿Ya? Entonces, entonces, el señor ahora sale a decir que no es responsabilidad del gobierno porque ella no la mandó a matar. Porque el gobierno no hizo un plan estratégico para deshacerse de María Belén Bernal. Pero sí tienes responsabilidad, Guillermo, cuando la fiscalía permite que se escape el cónyuge de María Belén Bernal. sí. cuando muestras negligencia para atrapar a una persona sí, 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 sí. primero dijiste que estaban eh, en tal lugar, luego que estaban en Colombia luego que había sacado plata, que se había comprado cosas, o sea, le sabes el rastro pero no puedes agarrarlo luego dice que está en Panamá y que ya el gobierno está atado de manos echémosle tierra al caso y sigamos con nuestras vidas la 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 la, y cantemos los villancicos no no, es más Salió una noticia en la que la casa de María Belén Bernal, que justamente se le había dejado a su hijo, la van a perder por un tema de pagos, porque no tienen cómo pagar eso. Ahí no hay nadie que diga nada. Ahí nadie va a decir nada. Saludos para acá, para Histories. Un abrazo, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahí nadie dice nada. El gobierno, mutis. Ahora, hablando de gente mentirosa, de lo feo, de lo rancio, de lo puerco, de lo podrido, tenemos a Ramiro Cueva. ¿Quién es Ramiro Cueva? ¿Se acuerdan de Ramiro Cueva? Vamos a ver en el chat. ¿Saben quién es Ramiro Cueva? ¿Se acuerdan de Ramiro Cueva? ¿Se acuerdan de la historia de Ramiro Cueva con el MASHI? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que fue a Bélgica a ver cómo vivía? Aquí está el castillo donde vive Rafael Correa en Bélgica. Mira, lo tengo aquí atrás. Aquí está el castillo, un departamentito común y silvestre de, de Bélgica, ¿no? Allá, obviamente, son clase media y media alta, por supuesto, porque las condiciones de vida cambian y son mucho mejores que acá, pues, ¿no? Pero en un departamento como en, con cualquiera, ¿han visto dónde hace dónde responde las entrevistas Rafael Correa? En un cuarto así como este, así, literal, así, así, un cuartito, tiene ahí su escritorio, tiene ahí su librero, un, un iPhone y listo, eso es suficiente, o una computadora, un microfonito por ahí vago y listo. Ahora que ya tiene su podcast. El periodista Lojano, Lucho Tinoco, el primero que lo saca. Bueno, vamos por acá. Si tú googleas por aquí. Ramiro Cueva. Y le pones Correa, Rafael Correa. Te va a salir y te vas a acordar. Con imágenes te acuerdas. Ahí está, no ahí está. Qué, qué lindo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ya te acordaste. Resulta que el señor ha estado haciendo de las suyas. Mira, urgente. 70 ecuatorianos se compraron tours a Qatar con la empresa Ecotel Travel. Ok. ¿Y qué tiene que ver Ecotel Travel? Ecotel Travel es una empresa, según esto, del periodista Ramiro Cueva. Dicen haber sido estafados. Roddy Espinosa, una mano, ¿cómo estás? Hermano, lindo. Un fuerte abrazo para ti, apoyando el Super Chat, como siempre. Un abrazo. Cuídese, gracias por ese apoyo. Muy importante para nosotros. Cancillería tuvo que socorrer a muchos porque no tenían documentos en regla con apoyo de eh, eh, la Unión Europea. EUA se está tratando de ayudar. Lean su drama. Escuchen, a ver. Denuncia de ecuatoriana perjudicada, según dice, por Ecotel Travel. Uno de tres. Hola Galo, ¿cómo estás? Contratamos un tour con la empresa Ecotel Travel del señor Ramiro Cueva, periodista. Teníamos varios destinos, como era Estambul, Emiratos Árabes, Doha, Israel. Veníamos más o menos unas 70 personas entre adultos mayores, un joven en silla de ruedas de varias provincias del país. Llegamos a Estambul. Gracias, Rodi. Ahí está, Rodi. ¿Qué pasó? ¿No se escuchó? Roddy Espinosa. Ahí, ahí, ahí salió, ahí salió, ahí salió. Ahí, el primero fue el miembro. Roddy Espinosa ayuda con 9 dólares y 99 centavos al canal. Aquí estoy presente. Gracias, mi hermano Roddy. Y gracias también para Washington, miembro por 23 meses, ojo. Ese es, un ese es un miembro fiel. Ese es un miembro que está comprometido con la causa. Gracias por ayudarnos, en serio. Ya mismo dos años siendo miembro del canal, oiga, yo voy a hacer un, eh, una, una videollamada con los miembros de mi canal. Los voy a conocer en vivo. Ojalá ese día estén pendientes. Esa es la, una de las sorpresas que les tengo. Una transmisión especial únicamente para los miembros. Los voy a conocer. Quiero felicitarlos y quiero agradecerles, no en persona, porque no puedo viajar hacia los puntos donde están, pero sí mediante una videollamada. Yo los quiero conocer, les quiero saludar, les quiero felicitar, pero la, lo voy a avisar en algún momento. Así que los que quieran unirse como miembros tienen tiempo todavía. Dice por acá, sigue el drama. Llegaron a Estambul. No fue una maravilla, pero el señor Cueva envió como guía a su hijo de 12 años. Antes de eso... Él prometió en una reunión que realizamos en Zoom que todo estaba organizado, que él había viajado. Meses antes, para toda la coordinación, que los papeles estaban y que nos lo iba a entregar el día del viaje para que no se pierdan. A la final, nunca nos entregaron nada. Aik, fan y D durante la Copa del Mundo, pasajes de avión, conexiones. Visa a Emiratos Árabes, aduciendo que era más fácil que una sola persona podía hacer todos los trámites más rápidos. Dos de tres, sigo con el drama, señoras y señores. Saludos para Pablo desde Ohio. Jocelyn, qué bueno, Kevin, nosotros también te queremos conocer. Con mucho gusto. Desde Guayaquil, Germán, saludos también para ti. Art Music, bacano, Kevin, pronto me uniré. Eso. Ya saben, vamos a hablar en vivo y en directo, una transmisión, ustedes y yo, pero solamente los miembros. Ese va a ser el regalo de mi parte para todos ustedes. Saludarles y felicitarles en vivo. Cuando salíamos hacia Abu Dhabi, empezó nuestro calvario. Muchos de nosotros no teníamos visa ni haya, que era un registro ¿no? para entrar a la Copa del Mundo. Empezó un nivel de estrés muy fuerte. Había gente enferma, se separaron las familias porque unos sí tenían. Dios mío. Los que no pudimos viajar, los que no pudimos viajar, nos quedamos en Estambul. Y fueron alrededor de 37 personas. Ese día se armó un relajo, porque le pedíamos al señor Cueva que nos entregara todo. De la desesperación, la mayoría de gente decidió gastar un pasaje extra hacia Doha, pero hubieron tres personas que no pudieron comprar y están varados en Estambul. Los que estamos en Doha, el señor Cueva nos alquiló por tres días departamentos compartidos y el resto está cada uno por su lado. Tenemos un chat. Y el señor no contesta. El otro grupo está en un hotel en el desierto. La gente del desierto venía a dos al partido. Les habían dicho que se iban a hacer cuatro horas de viaje y resultaron ser once. No les dieron comida, agua por ese tiempo. Tres de tres, el Calvario en su parte final. Ahí venía el chico en una silla de rueda. Imagínate el maltrato del grupo que venían a 15, los dejaron en los controles de las fronteras porque tenían problemas con la visa. ¿Qué vale recalcar? Les dio la agencia. La agencia, la gente, perdón, que logró pasar del desierto, llegaron como pudieron al partido porque el señor Cueva nunca apareció. Ahora seguimos el problema porque no tenemos visa todavía. Muchos se les caducaron las haya y el señor no aparece. Tenemos todavía el un tour en Israel. Todos queremos unirnos y retomar eso porque ha sido un maltrato tenaz. ¡Qué bestia! Dios mío, lindo, duele leer esto, déjeme decirle, duele. Cada línea era un dolor. Porque te imaginas, una cosa es estar aquí en un tour a Quito, un tour a Cuenca, un tour por acá. pues tú es en el otro lado del mundo. Rodi Espinosa ayuda con 9 dólares y 99 centavos al canal. Organiza un evento a donde te vamos a ver presencial. Yo voy de New York a verte y mucho más. Un evento presencial, ok. Desde New York a verte y mucho más. Bueno, mi querido Roddy, presencial, presencial. Hay que hacer ya un evento, pero con todas las de la ley, con música, con, con regalos y con todo. Y eso ya son otros niveles. Así que nada, vamos a estarlo pensando. Sí, me han dado propuestas por ahí. Ahí sí necesito de marcas, por supuesto, para armar todo un meet and greet. Así que gracias, mi querido Roddy. Salúdenmelo, mándele mucho cariño gente del chat, por favor, al nuevo miembro también, que tiene ya dos años, a, bueno, a Rodi, a Washington y a todos los demás que sigan apoyando este espacio. Discréame que yo agradecido. Sí, qué pena, Dios mío, dice Clienda por acá. Saludos desde Cumbayá para Fernando. Qué historia, dice Domingo. Saludos, Yolandita, desde Loja. Bendiciones a todos, dice Héctor. Qué drama, señoras y señores. Qué desgracia total, ¿no? Estos son los periodistas. Corruptos que se pasan dando clases de ética y honestidad no son otra cosa que vulgares delincuentes ahí lo tenemos no lo fue a buscar a Rafael Correa en su momento y ahí está lastimosamente no haciendo mal en mal de mal en mal perjudicando tras perjudicando a más gente y a todos los que se pueda venir en frente de ellos bueno señores y señores pasando de drama vamos a más drama el otro dramático es Hernán Ulloa, que el día de hoy, a través de su abogado y los demás destituidos, como es Ibete Estupiñán, Hernán a Francisco Bravo, Diego Chimbo, su abogado, pospusieron ya ahora sí en fiscalía, en la asamblea, donde sea que hay que hacerlo, llegaron con una acción de protección. Ahora sí, ya es una realidad. Esto estaba como les, como les había dicho pospuesto, o sea, estaban pensando puede ser mañana, puede ser pasado, pero no ya esa palabrita se acabó es hoy y la tuvieron y la presentaron, veamos, porque ellos quieren dejar, porque ellos quieren dejar sin efecto la destitución que realizó la asamblea, estos cuatro se niegan a salir de sus cargos señoras y señores, veamos de forma grave en el procedimiento decisiones políticas y el respeto a una decisión política pero tiene que ser dentro del margen de un procedimiento establecido en la norma. ¿Qué quiero decir con esto? La ley le exige a los legisladores. Ellos hacen las leyes. Y si están manifestando que dentro de un procedimiento ellos tienen ocho días para presentar un informe, tienen ocho días para presentar un informe. Y si la ley les da dos días más de extensión para que envíen las actas cuando no tienen informe, tienen que hacerlo. Y no lo hicieron. Y un requisito de procedibilidad para la votación en un juicio político para ver si es dable, es viable o no, es el informe informe que no fue entregado dentro del plazo de la ley ¿qué significa? que vulneraron la seguridad jurídica la tutela judicial efectiva porque hay un reglamento una norma que se debe obedecer la asamblea nacional no es la selva ellos tienen que obedecer el ordenamiento que ellos están ahí para crearlo y deben obedecerlo por ende entonces, bajo esas circunstancias se establece, se verifica que la tramitación de, esta, de este juicio político se rompió el orden procesal se rompió las normas que deben respetarse por parte de ellos más allá, más allá que también tiene que ver con violaciones a los derechos constitucionales, es que era un solo juicio, no pueden confundir en el momento de la votación de decir ustedes cuatro sí, ustedes tres no porque el juicio político fue eh, de forma primigenia establecido contra cuatro, después contra los siete esos... Se unieron, hicieron un solo procedimiento y la votación es, se salva a los siete o se queda en los siete. pero no puede haber una votación totalmente dividida, porque es inventarse un procedimiento que no está obedecido en la ley y la ley es lo que nos diferencia de otros <laughs> tratando de buscarle cualquier tipo de justificación a lo injustificable mis queridos amigos y amigas ya lo, ya, ya, lo, ya lo estoy viendo, ¿no? Así como fue a llorar la correa, ¿no? Machi, tú sabes que yo siempre te quise, ¿ah? ¿eh? Ojo. Esa foto que anda rodando por ahí con Lazo. Eso es mentira. Tú no creas cosas. Cositas malas de mí siempre se dicen. Manda a todos a volar y dile que yo no fui. Yo siempre te quise, machi, ¿ah? ¿eh? Cuídame, por favor. Eh, sálvame la vida. Dile a tus asambleístas. Diego Chimbo se llama el eh, abogado. Chinita. Diego Chimbo. tus payasos, dices. Comienza el show con los jueces odiadores. Bueno. Tú sabes que yo te quiero y por favor pídele a tus asambleístas que no me voten. Así fue a rogarles, oiga. Fue a rogarle a, a Rafael Correa. Rafael Correa, tú sabes cómo es, ¿no? O sea, le das chance y te la hace. A ver, hermanito, no me moleste. Ni siquiera le atendió las llamadas, ni siquiera. Por ahí quiso mover cielo y tierra, pero no. No pudo llegar a Rafael Correa. Entonces vamos por el otro lado. Presidente, ayúdeme. Usted sabe que, que me quieren votar, que me quieren hacer la judía. Eh, no sé, usted asesóreme. Yo no sé absolutamente nada, le dijo. Ahí tú verás. Así le paga a sus peores lacayos, a sus mejores lacayos, sería más bien la expresión. Así, el re chimbo. Epa, por acá Lucho, epa, cuidado. Buenas noches, Marta. Los corruptos afuera. Buenísimo ese comentario. Bueno, sigamos por favor con más información porque tenemos ahora sí, señoras y señores, el tema que muchos esperaban. Tic tac, señoras y señores, se cae el chat en estos momentos, por favor, a reventar el chat de emojis. ¿Qué emoji tú le darías mañana a Guadalupe Yori? A ver, vamos a ver. Quiero, quiero una lluvia de emojis ahorita. Yo quiero participar a la gente, yo quiero ver que la gente está viva, no son bots como dice la gente, ¿no? Ese sin corbata, puro bots No dan like, no comparten Son bots Yo digo, no, no son bots, yo los defiendo, pero Efectivamente, no ponen like Entonces, como que, ¿cómo puedo defenderlos? Bueno, ¿qué emojis, mi amiga Yori? Guadalupe Esperanza Guadalupe, qué lindo nombre ¿No? Para, para alguien tan No, para ella, ¿no? No, no voy a decir nada Use los emojis. Eh, epa, Konji utilizó el emoji del que Chu. Ojo, está también de emoji, para la gente que no lo sepa. El emoji del que Chu. Tenemos de emoji eso en el canal. Bueno. ¿Qué emoji le das mañana a Guadalupe Yori? Bueno, mañana a 3 y media de la tarde. Recuerda, tres y media de la tarde se gastó el saldo el día de hoy, Guadalupe, llamando a sus amigos, a los pocos que pudo haber hecho. Oye, yo te, ¿tú te acuerdas? ¿eh? Yo te apoyé, así que me debes un voto. Bueno, por acá. Por un caso de diezmos, el Comité de Ética, voy a leer los, voy, eso, manden los emojis, reviente de emojis, todo por ahí. Reviente de emojis, lance, lance todo el emoji y yo leo. Que se vea bonito, ¿no? Leyendo y que los emojis lluevan. Por un caso de diezmos, el Comité de Ética recomendó la destitución de Guadalupe Llore. Cobros indebidos a funcionarios en su cargo cuando fue presidente de la Asamblea. Las bancadas legislativas definen su postura un día antes de la sesión del Pleno de la Asamblea. Este día miércoles 23, estamos ya a pocos, a pocas horas de que sea el 23, a las tres y media de la tarde, te espero, el Pleno Legislativo conocerá y resolverá sobre el informe que recomienda la destitución de Guadalupe, Yori. UNES apoyará con sus 47 votos. Ya con eso tiene un pie afuera, pobrecita, pobrecita. El Partido de Sosa también confirmó que votará su destitución. Está, pero aquí. El agua la tiene acá. No, acá tiene el agua. Con plata baila el mono. Uh, emoji de fantasmita, de monito, de, de risa, de calaverita con dos palitos, de celular. Uh, de todo. La gente explotó con el chat. Así me gusta verlos. Activos. ¿Qué más? Pachacuti. ¿Qué pasó con Pachacuti? A ver. Dice: mientras la izquierda democrática primero. Por su división interna se desconoce la postura que está fraccionada a la bancada. O sea, están todavía ahí, en veremos. La oficialista, la que es parte del gobierno, la bancada del BAN, hasta la publicación de esta nota no ha confirmado su postura. Nada, nada de nada. Pachacuti, por su parte, rechazó el informe, la defendió Salvador Quispe. Tú sabes que ahí como que hubo algo. Donde hubo fuego, cenizas quedan. El coordinador de la bancada calificó de gestiones que la expresidenta tuvo que hacer para poder cumplir correctamente su rol de presidenta. Gestiones como masajes, eh, gestiones como un auto de lujo, gestiones de un resort, gestiones de un buffet con todos los honores, porque una reina como ella, como Guadalupe Esperanza, alguien que se llame Guadalupe Esperanza no puede comer en reina. Habla serio. Habla serio, Peñaño. Alguien que se llame Guadalupe Esperanza no puede comer con la cédula. Tiene que comer con, con cubierto. De oro, uno bacano, uno chévere, una a la altura, pues padre, habla en serio. Sin corbata toma juguito de limón. Ella no, ella tiene que tomar vino, el mejor champán, por Dios. Así que basta, ¿no? Mañana, tres y media de la tarde, señoras y señores, son necesarios, ojito, 92 votos para aprobar el informe del Comité de Ética. Al menos al momento, 70 legisladores apoyarían la destitución de la legisladora. Mira, Importante conocer esto para mañana estar totalmente al día. Son necesarios 92 votos para aprobar el informe del Comité de Ética. Al momento, se tienen 70 legisladores que apoyarían la destitución de la legisladora, quien fue removida como presidenta de la Asamblea en mayo de este año por incumplir sus funciones con el respaldo de 82 legisladoras. Bueno, bueno, ahí está el número, señoras y señores. Ahí está el número. Guadalupe Yori. No se presentó el todo en, en todo el proceso. Envió a su abogado Julio César Zarango, quien dijo que no existía pruebas de su clienta sobre dichos cobros. Señoras y señores, tic-tac, mi querida Guadalupe. Sorry. Pero. Lástima, pero adiós, dice otra canción, señoras y señores. Ahora sí. Avanzamos con más temas porque tenemos muchas más noticias. Te dije que no podía irme este día. O sea, yo podría ahorita estar viendo una película, descansando, a pierna suelta, pero no. Estamos aquí, junto a ustedes, informando lo que vaya pasando. Salió una encuesta, perfiles de opinión, nos envía cuánto tiene de aprobación la gestión del presidente Guillermo Lazo y también nos da toda la línea de tiempo, cómo ha ido subiendo y bajando. Desde octubre del 2021 al 12 de noviembre del 2022, o sea, un año, del 34% en noviembre del 2021 pasó a 28%, luego cuando se enteró la gente de que iba a subir el sueldo básico, porque eso siempre, y ese es el siguiente tema de diciembre, ¿ah? ¿eh? Ese es el siguiente tema de diciembre, la subida del sueldo básico. Porque él prometió llegar a los, cuatro, a los 500, a los 500 en sus cuatro años. Así que ahorita faltan otros 25 para que vaya ahí 450, 475 y, 400, y 500, ¿ok? Pero luego de eso hubo una, un bajón. En enero ya registraba 35 puntos. En marzo bajó a 33. En abril bajó a 30 en mayo, junio, que fueron el pico de manifestaciones, bajó a 17%, luego se levantó en julio con un 28%, y luego todo ha sido de mal en peor. Agosto del 2022, 17%. O Octubre del 2022, 16%. Noviembre del 2022, 12%. 12% de credibilidad la gestión de Lazo. No da para más, la verdad. Solo un 12% aprueban la gestión del presidente Lazo. Solo a un 12% le puede llegar. Y el resto lo queremos con las maletas afuera de Carondelet, ahí. Lo más lejos posible del Ecuador. Saludos para Dylan Pérez, miembro del canal. Y recibe su saludo. Un abrazo, a mi hermano. ¿Cómo estás? Ahí lo tenemos. Pero tenemos más, tenemos más, tenemos más. Ahora sí, vamos. Eh, Alfredo Borrero, que lo está pasando en bomba. Está, lo está pasando, pero de una cuestión magnífica. O sea, es, es el sueño dorado haber llegado a la vicepresidencia. Y ahorita Borrero está de fiesta en fiesta en Qatar. Las mejores fiestas las está disfrutando en Qatar, carajo. Es lo máximo, Qatar. Puro lujo, puro edificio de fondo pura ahí, eh, con pirámide, qué sé yo, con, con ruinas, eh, todo y moderno, eh, con otro aire, ¿no? Con otro aire. ¿Ya? Quise, habla, quise, que tengo acento peruano. ¿Qué te diré? No me he escuchado. No me, con los audífonos no me escucho. Ya, pues a la gente le gusta, pues ¿qué te diré? Ah, ya te ve, cualquier cosa habla. ¿eh? Digamos, presidente Guillermo Lazo, gestión del presidente, lo habíamos visto lastimosamente, solamente un 12% la prueba, y el resto, ¿qué más? lo desaprueba, por supuesto, hermano dolores, lo recontra, desaprueba Alfredo Borrero, vamos a ver este de aquí, tiene calificación de la gestión muy buena 0.71 buena, 11.13 solamente a un 11% o sea, para que veas, ¿no? la misma a ver, te vas te vas funado. Te funo en este momento. Ocultar. Ahí está. Yo mismo te bloqueo personalmente, para que veas, ¿no? Este no necesitó ser miembro, sino que se, eh, se saltó un nivel más arriba. Yo mismo te bloqueo personalmente. George Aguilar, gracias mi hermano por ese superchat que nos estás enviando. George Aguilar ayuda con dos dólares al canal. Un abrazo George, gracias Conji se va a descansar Bueno, ahí vaya, descanse, que sueñe con los angelitos Y si se va a despertar mañana temprano Mira, claro, pero si, se va a si se va a dormir Ahorita a las nueve y media Es porque se va a despertar a las cinco de la mañana Por los partidos del mundial, ya, ya te conozco George bueno, Perdón, este, Conchi ya, ya te tengo estudiado Mientras tanto Mala, muy mala Pasa el 72%, así que Están igual, igual, igual Igual, igual, Edu Osito Karchi, nuevo miembro del canal, y con eso ya llegamos a la linda cifra de miembros 78. Gracias, 78 miembros. Vamos a organizar un meet and greet digital con los miembros únicamente. Sorry por los demás, pero solamente los miembros vamos a podernos conocer, conversar un rato, compartir experiencias, responder sus preguntas. Así que ese día. Del meet and greet digital, vamos a hacer una llamada por Zoom con los miembros. Eh, vaya preparando sus preguntas, yo voy a responder absolutamente todo, lo que pueda, no, no, lo que considero que es importante, así que, así que saquen sus mejores preguntas, ¿no? Bueno, Borrero, fatal, igual que Lazo, 11-12% de la Asamblea Nacional tiene un 6% de aprobación y el resto, mala gestión, la verdad, no ha podido. Eh, levantar mucho, era obvio, era obvio, tanto escándalo, tanta irregularidad. La alcaldesa de Guayaquil eh, tiene una gestión buena del 52.58%, imagínate, imagínate, imagínate. La asamblea tiene una gran aceptación, a diferencia de acá, ¿no? El azul significa bueno, sí, bueno, igual, bueno, ¿no? Es lo no que está en chiquito. Acá el azul para la alcaldesa es bueno, en cambio. Y tan solo lo malo tiene entre 8 y 31. O sea, si tiene su resistencia. Tiene su resistencia. <laughs> Chinita dice: gestión. O sea, de, o sea, ese 11% de borrero es mucho, porque no ha hecho gestión de nada. Claro, no ha hecho gestión de nada. Es mucho. Bueno. Cinta Vitele tiene su resistencia, la tiene peleada en estas elecciones seccionales, pero los números apuntan a que ella seguirá en el top de lo top. Y por acá tenemos al alcalde de Quito, Santiago Guardiola, que está ya en sus últimos eh, meses como alcalde. Eh, buena gestión, un 12.97, mientras que hace mismo mala, supera el 70, uh, un poco más, 78, 79, más o menos de porcentaje de mala gestión, así que señoras y señores no va para ningún lado también eh, Quito, la capital del Ecuador sigamos por favor, ahora sí tema importante necesario de la noche a estos a estas horas, 9.25 de la noche, un poquito tarde pero la gente está animada, la gente está con, con ansias de información excelente eh, video, excelente eh, directo, dice por acá Guillermo Jiménez un abrazo también para usted, a ver René, sí, ya lo comenté lo de Yori, se va por los cobros de los diezmos, así que mañana te espero tres y media de la tarde, Pilas, para que te unas como miembro ahí. No te me hagas. Eh, Lisandro también, Pilas, gracias por la buena información. Únete como miembro también. A ver. Tema Conalle. Tema Pachacútic, Perdón, no, Pachacútic no, no tiene nada que ver, con Pachacútic. Con Aye más que todo. Con Aye, Fenosín, Gary Espinosa, eh, leonía Sisa. Acuerdos, manifestaciones, paro nacional, todas no, estas palabras son sinónimos en estos momentos, porque se vuelve a calentar la olla. Pero aquí más o menos se repite eh, esa frasecita de nuestra mamá cuando, cuando decía: te vas a caer, te vas a caer, ¿qué? No me voy a caer, te vas a caer. Y cuando de pronto, ¡pa! Te dabas en la trompa. ¿Y qué pasaba? ¿Qué te decía mamá? Te lo dije llora pues ahora, te lo dije más o menos acá señoras y señores, le dijimos a Isa te vas a caer, te vas a caer no, que yo le creo al presidente de buena fe que él me va a cumplir vamos a las mesas de diálogo lo va a hacer, yo tengo certeza de que el señor presidente me va a cumplir ¿Y nosotros acá, Isa por favor ya vas a ver por favor ahora que les vio la cara nosotros le decimos, ya ves, te lo decimos y te lo volvemos a decir y te lo seguiremos diciendo. En video, en video, Pablo Rosemena no dará el visto para condonar las deudas de 10 mil dólares. Vamos a escucharlo, mis queridos amigos. Por favor, así que por favor, sigan poniendo su like, compartiendo. Gracias, mi querido Edu Osito Carchi, por enviarnos ese super chat. Les invito a la gente también a que lo salude a don Edu. Le dé muchas gracias. Le dé mucho cariño también. Y, por supuesto, toda ayuda es siempre bienvenida para seguir estando al aire aquí en Sin Corbata por todas las redes sociales. Escuchemos a Pablito Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Vamos a ver. Y esa es la solución. La condenación. No es la solución. Condenar al microemprendedor. A ver, leemos el superchat y volvemos a ver Edu Osito Carchi ayuda con 5 dólares al canal. Condonar la deuda, dice él, hace un jueguito de palabras. Qué, qué, qué creativo. Es condenar la economía. Ay, mira tú. Reprogramación, y esa es la solución. La condenación no es la solución. Condenar al microemprendedor a no poder volver a emprender no es una solución. Hemos dicho condenar, condonar es condenar, y nosotros lo que queremos es apoyar al emprendedor a que pueda volver a emprender. Por eso es tan importante la reprogramación, el alivio financiero que ya hemos entregado. Las condonaciones específicas a mil dólares se han entregado sin ningún tipo de afectación al banco ni a su patrimonio. Pero cualquier valor adicional, sí pone en riesgo el patrimonio del banco y eso no es correcto. Y desde, la economía, desde el manejo de la economía y las finanzas públicas, nosotros decimos aquí es importante seguir trabajando con las estrategias de alivio financiero, que son las estrategias que la gente realmente quiere. Y tampoco puede ser pues, que estemos cada día encontrando una nueva eh, demanda eh, de la banca pública la banca pública hay que protegerla porque esa es la forma de salvaguardar el bienestar de la gran mayoría de los españoles yo no sé si reír o llorar en serio el tema de los salarios. no 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 o sea rosita o sea tú dices habla cantinfladas pero entre esas cantinfladas te está mandando un puñal a la yugular eh, 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 en eso. La... Piensa en eso, en serio. Uno dice ah, sí eh, a la pero cuidado ¿eh? cuando te dice el jueguito de palabras, ¿no? Conden... Condonar significa condenar la economía. Eh, es un claro mensaje de no molestes, no vamos a perdonar nada. No vamos a perdonar las deudas de diez mil. No, no, no. Nosotros no somos Lenin, el mante dice. Lenin sí le perdonaba las deudas a los bancos, como 1.200 millones, más o menos, más o menos. Lazo no es Lenin. Lazo no le va a salvar, no le va a perdonar las deudas a los microempresarios, a los agricultores y a todo este grupo de la CONAI, de la FENOCIN, a Gary Espinosa que está que lucha por eso, a Lenin Iso, a nada. Mañana va a haber pronunciamientos. Estoy casi seguro. Antes de las 12 del día va a haber pronunciamientos, algún tipo de rueda de prensa, porque esto no va a quedar así. Bueno, es más, ya empezaron a salir los comunicados. ¿Ya? Todos deben pagar, dice Lucho. Es verdad, Claro lo dice. O sea, deben renegociar para seguir pagando, para continuar pagando. No que le van a perdonar a nadie. Bueno, la FENOCIN dice, anuncia medidas de hecho por el incumplimiento del gobierno. No es un paro nacional de actividades, aclaró el presidente de la FENOCIN, Gary Espinosa. Mientras que el ministro de Finanzas, Pablo Aracemena, dijo que no autorizará la condonación de hasta 10 mil dólares. Por acá dice: el presidente de la FENOCIN, Gary Espinosa, anunció que preparan medidas de hecho en la costa ecuatoriana. Otra vez. Otra vez. Ante un incumplimiento que reclama al gobierno. Hemos sido sensibles a la propuesta del gobierno. Que el 17 y 18 publicarían el decreto, luego dijeron el 21, y así los tienen tonteando. Bueno, bienvenidos al grupo, ¿eh? Garia, ¿eh? bienvenido. ¿eh? Ya usted se está dando cuenta. Así me lo tienen a don Isa, y ahora me lo tienen a usted así, comiendo de la, del mismo alpiste. Ahí, tonteando, en la bobera, en el, en, en el hueveo, como dicen por ahí. Pasando la pelotita, pum, pim, pim, pum, así más o menos. Sin embargo, aseveró que no esperarán más. Vamos a preparar las medidas. No es un paro nacional, sino principalmente las provincias de la costa. Estamos hablando de los ríos, Guayas, Manaví, Esmeraldas. El oro y Santa Elena afirmó. La semana pasada, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, anunció que hasta esta semana estaría listo el decreto sobre la condonación de las deudas, tras las mesas de diálogo que mantuvo con las organizaciones sociales. Hay algunos temas técnicos que deben ser priorizados. No nos olvidemos que, de, que se debe poner plazo al proceso de condonación para que no sea abierto. Dijo Jiménez al precisar que, de, que deben establecer perdón, criterios sobre la condonación. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas, Pablo Rosemena, dijo que no autorizará la condonación de las deudas de 10 mil dólares. Condonación hasta 10 mil no va a suceder. Gary Espinosa aclaró que... Este decreto de la condonación fue un acuerdo firmado el 18 de julio pasado en la mesa sobre la banca pública y privada, dentro de los diálogos entre el gobierno y las organizaciones indígenas, o sea, ¿quién manda aquí pues, padre? Madre. ¿Quién manda aquí? ¿Quién mismo es el que da la última palabra? Esa es la gran pregunta de ahora. ¿Es el presidente? ¿Es el ministro de Finanzas, porque es el que reparte la plata? El tipo ya dijo, "No vamos a dar no va a haber. Así que no, no, no esperen. Algo que no va a pasar. El presidente de la FENOCINCA anunció que este jueves 24 mantendrá una reunión con varias organizaciones para definir la fecha y las acciones que se tomarán. Pueden ser plantones, tomas de las agencias de Ban Ecuador. Hay diferentes expresiones de lucha. Ahora sí, Gary Espinosa, al ver que se les burló en la cara, le vio la cara y le vio las que sabemos. A Isa y a Gary Espinosa. Señoras y señores, ahí lo tenemos, ¿no? Dice, cuando Moreno condonó antes de la pandemia a, em grandes, empre a grandes empresas, 4 mil millones, yo dije 1,200. Bueno, eso fue solamente a los bancos, me acuerdo. Pero 4 mil en total con las otras empresas. Ellos aplaudieron. Ahora. Cuando es para los agricultores y para el pueblo ecuatoriano, después de lo vivido en pandemia, ahí sí ponen mil excusas farsantes, lo dice Sofía Espín Reyes, asamblista de UNES. Muy apropiado ese tweet en este momento. Cuando fueron para los para la, los empresarios, ahí sí no hubo ni que pensarlo, no hubo que llamar a ningún tipo de mesa técnica. No hubo que llamar, señoras y señores, ni siquiera una consulta popular. ¿Está usted de acuerdo, ecuatoriano o ecuatoriana, que se le perdone la deuda a nuestros pobrecitos banqueros? ¿Sí o no? No, nunca hubo eso. Nunca hubo eso, señoras y señores. De un plumazo lo hizo y punto. Y estuvo hecho. Y así se hizo. ¿Qué tal? La pregunta que le hizo Arauz en el debate, ¿no? Usted... ¿A quién va a preferir? ¿A su banco o al Ecuador? Yo te digo algo, Andrés. Se fregó, no contestó. Hoy lo vemos y lo palpamos con nuestros propios ojos todo lo que pasa. Sigamos. Pablo Rosemena sigue siendo la noticia. Le dice, gobierno nacional al día con Guayaquil. Administrar las finanzas públicas con orden y transparencia y demagogia es fundamental para el, el, el desarrollo. Y resulta que le lanza un puntazo a Cinti Viteri porque dice que ella no sacó bien la cuenta, que anda ahí media cucú, que los recitos por ahí se los se, se echó extra eh, color y que no anda haciendo bien las cuentas. Dice, en referencia a las comunicaciones emitidas por la alcaldesa, el Ministerio de Economía y Finanzas informa lo siguiente. El modelo de equidad territorial no es un cálculo en función de promedios o proyecciones basadas en asignaciones de ejercicios fiscales anteriores como lo sugiere el alcalde de Guayaquil, o sea, usted se calla que no sabe. Cuidado, ¿ah? ¿eh? Porque estos dos han tenido encontrones algunas veces. El Ministerio de Economía realiza el cálculo anual y las reliquidaciones cuatrimestrales sustentado en lo establecido en la Coplafi, bueno, tantas cosas, ¿no? Utilizando información oficial entregada por los diferentes organismos rectores en cada ámbito. O sea, vuelva a decirlo, usted no sabe. Miu, nueva suscriptor o suscriptora del canal. Un abrazo para usted. Esta cartera del Estado ha respondido varias comunicaciones del municipio de Guayaquil referentes al cálculo de la asignación del Met de ese presupuesto, transportando las cifras, transparentando las cifras, perdón, y el método de cálculo los acuerdos ministeriales son publicados en el registro oficial, o sea, le dice usted no está informada, usted no sabe no sabe calcular, no sabe dónde sacar la información, le dice un pocotón de cosas, ¿eh? tú dices, ah, es un comunicado frío, común y silvestre, no, hay muchas cosas, hay muchas cosas ahí que están metidas y no, y, y, y el que y para el ojo humano común no las entiende, lastimosamente es así pero aquí lo estamos traduciendo y aclarándote, diciéndote eso que está oculto. Finalmente, es importante señalar que el MEF ha transferido puntualmente de manera mensual los valores por el modelo de equidad territorial. En lo que va del 2022, el gobierno liderado por Guillermo Lazo Mendoza ha transferido el municipio de Guayaquil 266.17 millones en este concepto. Y lo que resta del año se tiene programado transferir 28.97 millones. O sea, la plata está entregada. Que usted no la quiera ver, Allí es su problema prácticamente. O qué hará con la plata, o a quién le llegará la plata que usted dice que le está faltando. Cuidado, me le estén robando el sueldo. Administrar las finanzas públicas con orden y transparencia, sin demagogia, es fundamental para el desarrollo nacional y local. Si te Viteri, tú sabes que es picada. No se aguanta. Y va a responder. Y va al ataque. Siempre te hace un comunicado con, con ese, el cuchillo entre los dientes, así. En cualquier momento, atacar como buen guayaco. Pero Ni Valdor se atrevió a tanto. Le responde Cinta Viteri a Pablo Aro Semena. Ojito, escuchen esto. La bonanza económica de la que el gobierno habla no llega al estómago de los ecuatorianos. Vivimos dos mundos. El uno, usted dice que al Ecuador le va mejor que nunca. ¿En el real? La policía empuja sus carros y en los hospitales públicos los pacientes deben pagar hasta por las curitas. Las únicas escuelas que fueron rehabilitadas en la ciudad las hizo esta administración municipal. Las demás se apoyan en palos. La gente se las tiene que arreglar para sobrevivir en un país que no genera empleos reales. El enredo de su lenguaje técnico lo va a terminar ahorcando. Ya vivieron un paro y ahora enfrentan la amenaza de otro. La razón, la pobreza que ustedes no ven, no oyen, no sienten. En Guayaquil, ustedes no han hecho ninguna obra y la gente está cansada. Bueno, aquí tú sabes que Cintia, bueno, para decir estas cosas, por lo menos, sí, sí, sí. Bien, ¿ah? bien, bien. Hay que darle el mérito, hay que darle el mérito. El reclamo de esta ciudad es justo y los obliga a ustedes como gobierno de paso a cumplir. A lo, a, eh, eh, cuidado, ¿eh? importante, un cuñazo fue ahí, ah. ¿eh? Ustedes están de paso, nosotros somos los dueños, nosotros estamos aquí de largo, poquito. ¿eh? Hay un mensaje también ahí que muchos no entenderán. Ustedes como gobierno de paso cumplir. A lo largo de este año, el precio del petróleo ha estado por encima del presupuestado y eso significa que a las arcas del fisco ecuatoriano han ingresado más divisas por este concepto. O sea, hay más plata que entra, pero ustedes son más codo tacaños. Igualmente. A inicios de este año entró en vigencia la reforma tributaria impulsada por el gobierno, que significó un aumento de impuestos y por ende la recaudación tributaria con, del SRI ha aumentado. Por petróleo, impuestos y peso poblacional a Guayaquil le corresponde una cifra X, que no te la voy a nombrar ahorita porque es larguísima, pero la cosa es otra, otra más. Hubo alza del barril de petróleo. Hay plata. Tenemos plata. Habemos plata. Hay plata y no quieren aceptarlo y no hay obras, habiendo plata que quede claro ¿eh? hay plata, bolsillos llenos pero de ellos la gente vive su realidad todos los días ajena al cuento de hadas que matemáticamente ustedes pintan bueno, lo obvio es que a mayores ingresos estatales en petróleo lo que acá estoy diciendo ahorita y mayores tributos los gobiernos autónomos reciben más, deben aumentar deben haber obras y así lo manda la ley y la constitución. Y a esto se suma la deuda del gobierno central en rentas e IVA que ascienden a tanto, tanto, tanto hasta la presente fecha. O sea, si entra más plata, tiene que recibir más plata. Por lo tanto, su gobierno deuda a la ciudad tantos millones. Estos son recursos que no le pertenecen a ustedes, sino a los ciudadanos, 106 millones. Bueno, 106, 106 millones, sí, 106 millones 117 con 8 centavos. 8 centavos importantes. El ministro de finanzas se utiliza y escamotea. No se lo pueden coger. No se cojan 106 millones. Las marionetas jamás tendrán autonomía en su decir y hacer. Upa. Las marionetas. O sea, Lazo es el titiritero y Pablo semena el muñeco de cuerditas que maneja su antojo y conveniencia. Uh, durísimo. ¿eh? Los guayaquileños lo saben. No abuse de la paciencia de ellos porque van a reaccionar con la entereza que ha caracterizado siempre al pueblo. ¿Será que Cintia le arma un plantón al gobierno? Como en su momento, Nebot lo hizo contra Correa. ¿Se acuerdan? Lo hizo algunas veces. Me acuerdo de la última que fue la de la ley de Herencia. Me, me, me acuerdo. Cerró todita la 9 de octubre. Todita la 9 de octubre la cerró. Bueno. El mundo paralelo, donde dice el gobierno que está todo perfecto, que todo está lindo, y por otro lado, hasta los señores que van a censar, fueron heridos, impactados con bala en sus vehículos, los sacaron corriendo. Hay lugares en donde no van a llegar las cifras, donde no se pueden meter y no pueden entrar porque no les parece, no les pertenece ni al Ecuador ni al presidente. Los mandaron zumbando, señoras y señores. Amigos, amigas, hasta aquí toda la información. Nos dejamos todo. No me he guardado absolutamente nada. Estoy contento. Son las 9.44 de la noche. Una hora 15 minutos de directo. Yo encantado de la vida de estar con ustedes, pero lastimosamente sin corbata ha llegado a su final. Gracias a todos ustedes por sus likes. No sé si ahorita podemos llegar a los 1.000 likes. Tenemos 1.500 personas. Podemos llegar a los 1.000 likes. Voy a saludar, a saludar a las últimas personas que se van a sumar y yo me retiro agradeciéndoles enormemente gente de Facebook muchas gracias a ustedes como siempre es un honor servirles y mandarle toda la información que tengo que encuentro y que eh, sepa que es muchísima nos vemos mañana tres y media de la tarde gente de Twitch también un abrazo a ustedes como siempre calladitos como siempre gente de TikTok gracias Andrés gracias Luis eh, Ronnie, ¿para cuándo? ¿El paro? Bueno, hay que ver cuándo, ¿no? Recién mañana se van a, eh, a, a, a reunir, entonces todavía no tenemos nada. Isabel Vargas, un abrazo, 80 votos, faltan 8, dice Catherine. Muchas gracias a usted también, gracias por esos likes, por todo y por todas. Eh, gente de YouTube, ya saben, únase como miembro, los quiero muchísimo, en serio, los tengo aquí en mi corazón, tanto que el descanso no es una opción tanto que prefiero aquí estar hablando porque lo disfruto, porque me encanta, porque me desestresa, no o sé, sea, es algo tan lindo, ¿no? de verdad que, que uno siente cuando habla, cuando informa, cuando conversa con ustedes, me siento en compañía, no me siento solo y eh, es lindo tener este espacio junto a ustedes, lo cual es una bendición en los medios. Ahora, mañana, 3 y media de la tarde, tic tac, el reloj empieza su cuenta regresiva. Está... Cada vez sería para otro lado, porque ustedes están viendo la pantalla. Sería así. Cada vez, quitándole más horas a su estadía a Guadalupe Yori en el curul de la Asamblea Nacional. Nos vemos mañana, temprano, 10 de la mañana. Para los que no sepan, 10 de la mañana. Yo estoy en vivo. Y luego, por supuesto. León Guzmán, gracias por ese superchat. Leona Guzmán ayuda con un gracias. dólar y noventa y nueve centavos al canal. Desde NYC, aquí hay gran apoyo a Correa y Glass HLVS. No tengo ninguna duda, así que nada, les agradezco a toda la gente de New York City. Cuídense mucho, los quiero. Un abrazo muy cordial. Descansen, hasta mañana, que tendremos más información. Yo soy Kevin Chalco, esto fue sin corbata, que tengan una excelente noche. Un abrazo, chao.